A través de la literatura arqueológica del norte de Chile, se verifica la falta de estudios sobre sitios con petroglifos o arte rupestre en general. En esta oportunidad, les presentamos el sitio Tarapacá 47, ubicado a 500 metros al sureste del pueblo actual de San Lorenzo de Tarapacá. El campo de petroglifos ocupa una de las pequeñas quebradas secas que cortan la terraza fluvial en la banda sur de la quebrada de Tarapacá. La quebrada específica nace en el faldeo occidental del cerro Tarapacá II y se dirige hacia el noroeste hasta desembocar en la quebrada de Tarapacá frente al pueblo homónimo. En el área de confluencia de la quebrada de Tarapacá se presentan los bloques petrograbados diseminados en el lecho seco y amplio. La historia geológica del cuaternario de la zona se caracteriza por el desarrollo de un ciclo volcánico de carácter intermedio en el área correspondiente a los cerros de Alto Chumiza. En esta área se originaron gruesas depositaciones de lavas andesíticas que dieron origen a un relieve destacado. Este fenómeno habría ocurrido durante el cuaternario inferior. Una vez finalizado este, sobrevino un ciclo fuerte de erosión de los materiales volcánicos mencionados, siendo estos transportados desde el interior y depositados en forma de un gran abanico fluvial que dio lugar a la planicie inclinada precordillerana. Este abanico está constituido por ripios gruesos, mal estratificados, con intercalaciones de lentes de arena gruesa. En estos ripios se labró posteriormente la quebrada de Tarapacá, posiblemente en algún momento del cuaternario más reciente. Sincrónicamente a este hecho, o inmediatamente posterior, se labran las quebradas afluentes en su margen izquierda. Entre estas pequeñas quebradas se destaca la que presenta el sitio Tarapacá 47, con evidencia de aluviones relativamente recientes, constituidos por arenas gruesas y bloques de diámetros entre 20 centímetros y 2 metros. El material que constituye estas arenas y bloques proviene de la destrucción de la roca ígnea intrusiva intermedia, que corresponde probablemente a una tonalita presente en el cordón de cerros de Tarapacá. Existe una clara diferencia entre los dos aluviones que afectaron a la quebradita mencionada. En el aluvión más antiguo, los bloques presentan una superficie de color pardo que corresponde a una delgada corteza de 1 o 2 milímetros de color más oscuro, mientras que hacia el interior de la roca es de coloración más clara. Esta corteza se ha generado por un proceso de meteorización que verifica su mayor antigüedad. Por otro lado, el aluvión más reciente está cortando al más antiguo y sus bloques no presentan ninguna meteorización superficial, siendo sus superficies de colores más claros a pesar de estar constituidos por el mismo tipo de roca. Parece seguro que el segundo aluvión tardío se registró en tiempos históricos, logrando afectar el asentamiento hispánico Tarapacá Viejo, presumiblemente a comienzos del siglo XVII, emplazado a 200 metros del sitio con petroglifos. Los bloques con petroglifos están presentes en el aluvión más antiguo y los diseños fueron realizados por percusión sobre la corteza pardo oscura, contrastando sobre una base clara del interior de la roca. La quebrada seca con bloques petrograbados presenta un fondo planiforme inclinado hacia la quebrada de Tarapacá,
con demostraciones de alteraciones causadas por aluviones deslizados de los faldeos occidentales del cordón principal de los cerros de Tarapacá. En esta superficie se ubican los bloques de origen granítico de color pardo oscuro por el efecto de la meteorización superficial con un tamaño promedio de un metro cúbico. En el plano inclinado que corresponde al fondo de la quebrada se sitúan estos bloques desordenadamente en un 4% desplazados por efectos de aluviones tardíos. Generalmente se usaron caras con un promedio de un metro cuadrado utilizando las zonas meteorizadas y se desecharon bloques demasiado pequeños. El área total es de 61.000 metros cuadrados con una totalidad de 417 bloques estudiados. En la superficie del sitio, junto a los bloques con petroglifos, se registran algunos recintos habitacionales, zonas de tumbas, depresiones no identificadas, cerámica fragmentaria en la totalidad del sitio y percutores líticos. La totalidad de los bloques están diseñados con figuras obtenidas por percusión por medio de percutores líticos graníticos con talón reservado para su manipulación y una zona activa, algo apuntada, para percutir sobre superficies oscuras meteorizadas. Las figuras se destacan por la presencia más clara de los surcos obtenidos por la sucesión de golpes. El 98% de los bloques presenta la técnica de percutido. El 2% de la totalidad de los bloques muestra la técnica del raspado, que puede interpretarse como proyectos no terminados o temporalmente tardíos. Los trazos percutidos varían en ancho desde medio centímetro a 1,5 centímetros con profundidades hasta 2 milímetros. Entre los bloques con petroglifos aparecen bloques con una cara superior afectada por técnica de fricción de aspecto pulimentado, utilizados al parecer en la preparación de comidas a modo de morteros. Sus registros corresponden a una proporción de un bloque para moler por cada 30 bloques con petroglifos. Al analizar la totalidad de los petroglifos, se observa que varios elementos se repiten a través de la dispersión total de los bloques dentro de los grupos geométrico, zoomorfo y antropomorfo. Los elementos suman 36 en total, aunque es factible discutir el mecanismo de su delimitación. Durante el periodo tardío post-Tiahuanaco, se desarrolló en los cursos medios de los valles y quebradas de la provincia de Tarapacá una alta densidad de población separada en varios complejos culturales. Entre los márgenes de tiempo de este periodo, del año 1000 al año 1500 después de Cristo, se intensifican las prácticas agrícolas avanzadas con el complemento de la ganadería. Factores que, entre otros, permitieron establecimientos humanos permanentes sin movilidad de grandes grupos. Esta es la época en que se desarrolla, en el sector del pueblo actual de San Lorenzo de Tarapacá, una población tardía de alta densidad que deja un cementerio de 300 metros cuadrados. Las evidencias culturales ubicadas en superficie demuestran una secuencia bien definida desde la fase San Miguel, 1000 años después de Cristo, a Inca, 1450 años después de Cristo. Es posible aceptar
que en este lapso la única población prehispánica del sector preparó el sitio ceremonial con petroglifos. Los agricultores tardíos antes mencionados debieron utilizar el sitio con petroglifos para algunos cultos específicos. Sin embargo, es posible sugerir que algunos grabados pueden graficar acontecimientos no cúlticos y minoritarios. Los motivos geométricos convencionales constituyen temas de difícil interpretación. A base de temas zoomorfos y antropomorfos, es posible sugerir las funciones diversas de las representaciones petrográficas del sitio. A. Culto en torno a animales. Entre las representaciones de cultos son frecuentes los grabados de sierpes, vulturios, saurios, batracios, simios, cánidos, felinos y camélidos. Se sabe que a través de las artesanías preincaicas del norte de Chile, la alta frecuencia de representaciones de estos animales en implementos relacionados a cultos específicos, tales como objetos de insuflar narcóticos, quieros, espátulas, etc. B. Culto en torno a sacrificios. También es frecuente ubicar en el sitio a un personaje humano con orejas de felino u otro mamífero que porta en su mano un hacha de un filo. Se trata del motivo del sacrificador de desarrollo cotradicional andino. En los petroglifos del río Loba se presenta con un agregado básico, cabeza humana cortada. Sin embargo, su presencia con estos mismos atributos es muy popular en los tallados de madera de objetos de insuflación de narcóticos, tanto en el río Loba como en San Pedro de Atacama. La relación entre estos chamanes y el uso de capuchones o máscaras felinas permiten suponer que representan poderes zoomorfos. Esto es muy importante para explicar la representación de animales en el campo con petroglifos, cada uno de los cuales pudo ejercer poderes mágicos importantes. C. Culto en torno a chamanes. A través del sitio son frecuentes los grabados con hombres en movimiento ejecutando danzas con un acompañante. Otros bloques también demuestran con frecuencia la presencia de un personaje principal que porta un hacha o sin ella, pero que se acompaña de varios individuos, todos tomados por los hombros.